En este vídeo vas a aprender cómo lograr el máximo volumen posible en tu producción musical y te mostraré con demostraciones prácticas cómo alcanzar el mismo volumen que los ingenieros de mezcla y masterización ganadores Grammy y sonando con la máxima calidad. Muy buenos días, maniáticos del mastering. Soy Paco Rincón y lograr un volumen muy alto en mezcla y masterización suele ser súper difícil para la mayoría de los productores, porque al limitar sus masters, enseguida todo distorsiona. Pero hay una forma para lograr la misma cantidad de volumen que logran los ingenieros más cotizados en el mundo. Ellos lo hacen y tú deberías hacerlo también. Os echaba de menos, ¿eh? Pero bueno, ya estoy aquí, tío. Fíjate en esta canción, porque te voy a explicar todo con demostraciones prácticas. Aquí tenemos la mezcla y también la cadena de masterización que hemos hecho en el estudio. Fíjate, este es el sonido original del productor de esta canción y este el sonido de mezcla y masterización que le hemos hecho ahora. Si te fijas, la cantidad de RMS que hemos logrado es prácticamente la misma que la de esta canción mezclada por el ingeniero ganador Grammy, Servan Genea. El mismo RMS, igual de fuerte, igual de potente, y la calidad de sonido que hemos sacado, bueno, pues júzgalo por ti mismo. Piensa que Servan es uno de los mejores y más cotizados ingenieros en el mundo, actualmente ganador de 20 Grammys ya. Vale, ¿y cómo hemos logrado ese volumen tan alto? Y con esa calidad de sonido que estás escuchando ahí. Dale like, suscríbete a este canal y empezamos. Bueno, aquí está la mezcla y aquí la cadena de masterización. Y abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace para acceder ahora mismo a mi curso completo de mezcla y masterización, que incluye clases en directo junto a nosotros y más de 50 horas en vídeo para aprender a sonar justo como sonamos nosotros. Mira la mezcla. El problema que tiene la mayoría de productores, y a lo mejor tú también estás teniendo, al intentar sacar esa cantidad de volumen que suelen sacar los grandes ingenieros, es que a lo mejor te estás fijando en el RMS o los LUF, pero no te estás fijando en lo más importante. Aquí la mezcla no suena bien, no está bien trabajada, ¿vale? Y fíjate en el volumen. ¿Cuántos RMS tiene esto? La misma cantidad que la canción del ingeniero de mezcla ganador Grammy. ¡Ostras! Suena mucho menos potente y con menos volumen. Y eso que el RMS es prácticamente el mismo, por lo que, en teoría, debería de sonar a la misma potencia. Vamos a subirle al limitador para ver si conseguimos sonar tan fuertes como el ingeniero ganador Grammy. No podemos conseguir esa potencia sin distorsionar. ¿Por qué está pasando eso, tío? Pues es muy fácil. El truco y el secreto radica en el equilibrio frecuencial de la mezcla. Fíjate en este kick y este bajo. Si medimos el RMS que ocupan, estamos en -9.6. ¿Pero qué pasa si ahora desconecto estos dos ecualizadores? Seguimos prácticamente sonando al mismo RMS, pero con muchísimo menos volumen en la mezcla. Vale, si pongo la EQ, suena mucho más fuerte. Y el RMS está prácticamente en la misma cantidad. El equilibrio frecuencial de los sonidos afecta a la sonoridad. Mira los graves.
Es que vas a flipar, porque te voy a desentrañar un montón de cosas que no sabías. Y estoy súper convencido. El reparto de frecuencias está en forma de caída. Esto parece un tobogán. Va hacia abajo. En cambio, cuando conecto la EQ, los graves y subgraves están en forma de línea recta. Prácticamente tenemos la misma potencia de graves que de subgraves. ¿Y qué ocurre cuando el grave y el subgrave se alinean en un kick? Que se dispara la presencia y todo suena en tu puta cara. Brutal. No siempre hay que ponerlo así, en línea recta. No siempre hay que ponerlo así. Eso depende del equilibrio frecuencial, del estilo musical que estemos mezclando, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el bajo tiene esta forma? Fíjate en los subgraves. Hay más de 3 escalones de diferencia entre las frecuencias subgraves y las frecuencias graves. Y eso es un error garrafal. Fíjate qué pasa cuando conecto esta EQ y levanto la zona de graves, que ahora mismo la tenemos a más de 3 escalones de diferencia y eso es demasiado, ¿vale? Suena mucho más potente y a la cara. Y lo más fuerte de todo es el RMS, la medición de la energía que consume un sonido dentro de la mezcla. Está prácticamente en el mismo sitio. Y ahí es donde está la clave. Abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace a mi curso de mezcla y masterización para hacerte alumno ahora mismo, con clases en directo y un contenido brutal entrando ahora mismo a mi academia. Vale, el truco está en que ciertos equilibrios frecuenciales producen más sonoridad que otros equilibrios utilizando la misma cantidad de energía dentro de la mezcla. Este sonido, aunque tiene los mismos RMS, parece que suene más flojo en la mezcla, así que lo que la mayoría de productores hacen es directamente subirle volumen para aumentar supuestamente esa sonoridad. Más o menos, yo lo noto igual de fuerte dentro de la mezcla, tanto una como la otra versión, la que está más cuidada y la que está menos cuidada. Ahora medimos el RMS. El que tiene la EQ que hemos puesto nosotros para aumentar la sonoridad está sobre menos 12,8 dB. Y el que no está tan cuidado está a menos 7,7 dB. Ocupa casi 5 dB más de RMS en la mezcla el que no está cuidado que el que está cuidado, pero más o menos suenan igual de fuertes dentro de la mezcla. Y eso va a tener unas consecuencias brutales, súper negativas, que te pueden hacer perder muchísima calidad. Y ahora averiguarás por qué tus canciones no tienen el volumen que tú quieres. Si ponemos el bajo que está mal equilibrado en el conjunto de la mezcla, y medimos el RMS de la canción, fíjate que con el bajo que está mal equilibrado estamos a menos 5,5 dB de RMS, que eso es demasiado alto, ¿vale? Y en cambio, cuando ponemos el bajo bien equilibrado, estamos solo a menos 7,6 dB de RMS. Y estamos sonando con la misma potencia y con la misma fuerza. La, 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 la.
Suscríbete a este canal. Al hacer esa rebajada de RMS, el limitador, súper importante, ya no se estresará tanto. ¡Espera! ¡Pow! Hemos visto solo un sonido. ¿Qué pasa si haces errores en la mezcla? No solo en el bajo, sino en el kick, en las voces, en las melodías. ¡Puh! Si yo le quito esta eco al kick, nos quedamos con este tipo de curva en caída. Y ese tipo de curva lo hemos visto un millón de veces en canciones que hemos mezclado para clientes. El kick sigue midiendo la misma cantidad de RMS si apago la EQ o si la enciendo. Pero dentro de la mezcla, el kick no suena, se pierde por completo. El problema es que aunque el kick se pierde por completo, el RMS sigue estando en el mismo sitio. Es decir, está ocupando la misma cantidad de energía. Si tú tienes el kick mal ecualizado, cuando intentes darle volumen al kick en la mezcla para que salga, para que suene potente, lo que pasará... Bueno, vamos a hacerlo. Voy subiendo... Aquí más o menos podríamos decir que tiene la misma fuerza o potencia, más o menos. El kick ya distorsiona nada más ponerle la voz encima. El kick hace... Y si conecto todos los sonidos, pues aún va a ser peor. Abajo en la descripción de este vídeo tienes mi curso completo de mezcla y masterización para que te hagas ahora mismo alumno y asistas a nuestras clases en directo. ¡Pero Baco, tío! ¡Quítale volumen al limitador! ¡Y problema solucionado! Vamos a probar a ver qué pasa. Muy bien, ahora ya no distorsiona. Pero amigo mío, la acabas de cagar. La acabas de cagar. Cuando pones la canción del ingeniero ganador Grammy o cualquier otra canción famosa que esté bien mezclada y bien masterizada, la cagaste. No equilibraste bien los graves del kick, no equilibraste bien los graves del bajo, y con esa mezcla desequilibrada es imposible que consigas un alto volumen sin distorsionar. Pero si comparamos ese ingeniero tan galardonado con la mezcla que hemos hecho Eddie y yo en el estudio... Paco, tío. Pero Paco, ni pollo. Voy. ¿Y dónde está esa técnica del clipping que hace que los masters suenen con muchísimo más volumen? Vamos a ver aquí. No, aquí no hay clipping. No, aquí tampoco. No hay clipping. No nos ha hecho falta ningún clipping. Sí. Nosotros en la academia, en las clases en directo, enseñamos a nuestros alumnos técnicas de clipping, pero no en la cadena de masterización, sino en el proceso de mezcla. Abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace para acceder ahora mismo a mi curso completo de mezcla y masterización en mi academia, con clases en directo para que aprendas a sonar con la misma calidad que nosotros. Espera, si veo en comentarios un montón de pulgares arriba, ahí poniendo un montón de emoticonos, si veo muchos emoticonos de pulgares arriba, haré un vídeo para explicar cómo construir los mejores equilibrios frecuenciales en la mezcla para lograr la máxima calidad, como si fuerais el puto Schwarzenegger del sonido. Tomorrow, I love ya.
tomorrow. You're only a day away. Si le das clic aquí, deberás mezclar una canción completa. Dale, tío. Stuck with a day that's gray and lonely.